El doctor Héctor Guerrero Heredia, amigo, hizo una fuerte denuncia en el recetario, en la cual él comienza quejándose de las exigencias de la Sociedad Dominicana de Neumología en torno al uso de las mascarillas, a raíz de que, según plantean ellos, el patógeno aquel, el corona, pues ha aumentado en República Dominicana. Héctor Guerrero Heredia se opone a esto, y es interesante porque él es médico. Entiéndase que si se da un debate en torno a esto, a que si sí o que si no, ya no será entre conspiranoico o entre una persona ignorante, sino de especialistas a especialistas, y que no vengan con el cassette de que él no es neumólogo, él lo que es psiquiatra, él no sabe de eso. No, no. Ahora bien, Héctor Guerrero Heredia se quedó a medias en su narrativa, y yo te la voy a completar a ti, a Domingo Páez y a Ricardo Nieves. Pero voy primero con lo tuyo. Héctor Guerrero Heredia está diciendo que la principal razón por la cual Plutarco Arias, quien fue erróneamente designado ministro de Salud y vergonzosamente retirado del cargo tras un escándalo que yo no sé si él era o no culpable. No puedo decir Plutarco Arias era culpable de eso, no me consta. Ahora, el escándalo como tal, el escándalo en sí que lo obligó a salir del cargo, es un asunto que da humanamente asco y vergüenza ajena que usted se vea involucrado en eso, incluso no siendo culpable, porque como ministro entonces quedó como un incompetente al permitir que semejante chapucería se diera en su gestión. Una vaina que daba asco, señores. Tanto asco que no se puede repetir. Pero claro, la presunción de inocencia de la cual goza Plutarco Arias. Yo no puedo decir que él era copartícipe de eso. Ahora, ese escándalo fue en su gestión. Y fue lo que hizo que lo destituyeran. Y por eso es que digo erróneamente, porque quedó entonces como un incompetente que permitió que eso sucediera en su gestión. Pero bueno, aunque siendo justo con él, hay quienes dicen que el escándalo lo detonó el sector de Raquel Peña. Pero bueno, pero si a eso vamos, Daniel Rivera, el que colocaron ahí después, es socio de él, en la clínica aquella de Santiago. Bueno, yo no sé. De eso yo no sé. Ahora, Héctor Guerrero Heredia plantea que lo que mueve a Plutarco Arias a convertirse en la figura protagonista de esta narrativa, en la cual se exige que el país vuelva a la época de confinamiento, no es otra más que el afán de liderazgo público, punto uno. Y en esa misma línea se desprende, no es otra más que querer cobrársela al presidente Luis Abinader por su destitución. Hasta ahí llega la versión de Héctor Guerrero Heredia, que me parece sumamente interesante por el hecho de que un médico prestigioso de República Dominicana como Héctor Guerrero Heredia diga: están haciendo eso por un afán de protagonismo. Esa gente lo que quiere es brillar. Plutarco Arias lo que quiere es ser protagonista de República Dominicana una vez más. Y claro, yo lo puedo creer, yo lo comprendo, porque Sánchez Cárdenas, con esos boletines que nadie entendió, que esos absurdos boletines obedecían a que el pana en buen dominicano quería que lo vieran. Él quería saber que todos los días él era el elemento que más rating tenía en República Dominicana. Sánchez Cárdenas, el que, por cierto, miren cómo son las cosas, tuvo una gestión competente y eficiente en el manejo de la crisis del patógeno, del corona. O sea, hay que reconocerle eso a Sánchez Cárdenas. Manejó bien la crisis. Ahora, tenía un problema. Le cogió el gusto al tema de estar en el vitrineo todos los días. Sánchez Cárdenas.
llegó un punto en el cual ya la gente entendía que eso no era necesario. Y esos boletines de usted diciendo tanto contagiado, tanto esto, tanto recuperado. Pero sí le reconozco, a diferencia de gente dentro del partido y gente en la oposición, que sí, que el manejo de la crisis en tiempos de él fue eficiente, fue competente. Eso sería mezquino decir que no. Ahora bien, Guerrero Heredia está diciendo que Plutarco lo que quiere es brillar. Y yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Yo lo creo. Ese es el 50%. Ahora, el otro 50% de la narrativa, querido amigo, nos sentamos ahí a conversar de libros y cosas, face to face, no coincidimos porque Héctor no quiere saber de la familia, del matrimonio, no quiere saber del cristianismo, y tenemos temas ahí en los cuales nos disparamos. Y hacemos debate. Señores, Héctor, oye qué es lo que está pasando. En el momento que Salud Pública quita el requisito de la prueba del patógeno o del COVID como un elemento obligatorio, se le cae un dineral a los laboratorios, amigo mío. Te lo estoy diciendo yo a ti. En el momento que el Ministerio de Salud Pública decidió quitar la obligatoriedad de la prueba del patógeno ese, del COVID, whatever, corona, en fin, para todos los procesos de cara a los individuos, pues ya de golpe y porrazo los laboratorios dejan de recibir la entrada de un dinero ocioso. Oye la palabra, Héctor, un dinero ocioso. Un dinero que se van a ganar sin tener que estar JLP mucho. Pero ¿qué ocurre cuando le dicen por parte del ministerio, tumben eso, ya eso no va, ya eso no es obligatorio, ya eso queda a consideración del establecimiento, a consideración de la empresa? Se le cae la vuelta, hermano mío. ¡Pah! Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que activar la narrativa por algún lado. ¡Pam! Y es ahí donde surge, ah, pero mira, ¿quién mejor para meterle miedo a la gente que la Sociedad Dominicana de Neumología? Es por ahí que va la cosa, amigo mío. Es por ahí que va. En este país nos hemos adecuado asquerosamente y de muy mala manera al dinero. Y hay unos cuantos a los que no le importa infundir el pánico. Ese es el detrás de cámara de esta narrativa ahora, en donde no duden ustedes, no duden, que esas cifras en tiempos de gripe hayan aumentado artificialmente. Yo tuve gripe en otro día. Me dio una gripe mala. Me tumbó. Y a mi novia también. Y eso era COVID que teníamos. Era COVID. No, era una gripe. No dio duro. Tosimos, pero ahí si hubiésemos ido a un laboratorio a hacer una prueba, positivo del asunto aquel. Eso es lo que pasa, Héctor. Esa es la vuelta en la que nos quieren meter ahora. Nos quieren meter que tenemos un problema con ese asunto para obligar a las autoridades a que vuelvan a imponer obligatoriamente la prueba esa, la de antígeno y la otra. Para ellos volver a restablecer ese flujo de caja. De millones de pesos diarios, bro. Yo los entiendo, no los culpo. Los comprendo plenamente. Capitalismo del caos. Capitalismo del pánico, diría yo. O capitalismo de crisis sanitaria artificial. Ahí te completé la historia. Héctor Guerrero Heredia. A ti, a Domingo Páez y a Ricardo Nieves. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como
Jima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron $1,000,000 totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti $25,000,000. Acertando los 4 números con 3 números te ganas $50,000. Y si aciertas 2, ganas $500. Lote Don, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicare GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicare GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de $300 del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicare GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando, un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente, no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon, vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con $5,000, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con $8,000, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan.
Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.